escuchando Noti Radio FB. Y lo prometido es deuda. Ya estamos en este segundo bloque en comunicación con el director general de Bromatología y Zoonosis, Alejandro Zanini. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy, pero muy bien. Muy contenta de poder tenerlo aquí en Noti Radio FB por la radio municipal para hablar sobre esta ordenanza municipal de tenencia de perros potencialmente peligrosos. Ajá, bien. Bueno, te agradezco mucho el llamado, ¿sí? Para poder hablar de este tema. Sí, es como vos bien decís, sí, es una ordenanza, la 10.513, ordenanza que fue sancionada en diciembre sí. Último, que habla de los perros, de la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Ajá. ¿Esto cómo surge? Sí. ¿Sí? Bueno, por una inquietud del señor intendente, ¿sí? Él, bueno, vio que había algunas cuestiones relacionadas con algunas razas de perros, algunas razas de animales, y nos bajó línea para que nos pusiéramos a trabajar en este asunto, que teníamos que tener algo regulado, algo controlado, y bueno, así fue que surgió el tema de la ordenanza de perros potencialmente peligrosos. ¡Qué bárbaro! ¿No? Porque eso, uno cuando piensa en estas mascotas, en perros, sí. Piensa hasta inclusive en terapias, porque existe el canoterapia, los perros de acompañamiento, y uno, hay muchos mitos, ¿no?, con respecto también al cuidado de los animales. Algunos dicen que, por ejemplo, tener a los animales atados hacen que estos perros se vuelvan potencialmente peligrosos. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener entonces con respecto a nuestros perros, doctor? Mira, básicamente, ¿sí? No existen perros peligrosos. Uh-huh. ¿Sí? Hay algunos perros, claramente hay perros que tienen una contextura física importante, un poder de mordida importante, ¿sí? Pero no es que sean perros potencialmente peligrosos. Uh-huh. Y el perro es el resultado de unos cuantos factores, la conducta del animal. Uh-huh. Nosotros somos los el resultado de varios factores, de varias cuestiones, ¿sí? La primera de esas cuestiones, o el primero de esos puntos, tiene que ver con la crianza. Uh-huh. Vos fíjate, con prestar un poquito de atención, cuando el cachorro es cachorro, la que le marca los límites, ¿sí?, es la madre, donde uh-huh. le indica por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Uh-huh. Y ese tipo de conducta de la madre, ese tipo de enseñanza de la madre en los primeros 45, 60 días, va a marcar casi que el grado de respeto que o el grado de cordura que tenga ese animalito, ese cachorrito. Entonces, si nosotros destetamos, ¿sí?, un perrito, un cachorro, antes de los 45 días, uh-huh. y probablemente ese animalito, ese cachorro, no conozca los límites, ¿sí?, o no respete los límites cuando sea un animal adulto, un perrito adulto. Uh-huh. Y vamos a decir, pero tanto es, sí, tanto es el significado, tanto es la importancia de la socialización, uh-huh. que esté con su madre ese animal, que va a marcar una de sus características. Obviamente, después, si es un animal sometido a malos tratos, uh-huh. a carencias, a sufrimientos, no va a ser un animal muy dócil. Okay. Ahora, todos asociamos a los perros peligrosos con los perros de raza grande, un pitbull, un ovejero, un boxer, y todo ese tipo de razas de animales que habitualmente son los que están más relacionados o más involucrados uh-huh. con algún accidente, ¿eh?, con algún accidente rádico, alguna cosa por el estilo. Pero si yo tengo en mi casa, ¿sí?, un salchicha, un chihuahua, que jugando me muerde, ¿sí?, y me muerde la pierna, uh-huh. y tengo un Bavari, ¿eh?, bueno,
no voy a considerar a ese perro como potencialmente peligroso porque me haya mordido, ¿se entiende? Uh-huh. Sí, entonces, claro. Digo, yo en algún momento, bueno, de la charla participé de la convención en unas cuantas reuniones, pero fue una ordenanza conversada con varias áreas donde cada uno puso sus criterios. Sí. Yo en algún momento, más que de perros potencialmente peligrosos, surgió el término de propietarios potencialmente peligrosos. Claro. Digo, ¿por qué? Claro. Porque cuando son cachorros son todos, en realidad los animales son todos muy bonitos, son todos muy lindos. ¿Sí? Pero cuando hablando de cachorros de perros, de más, sí, de este tipo de mascotas, son todos muy, muy, muy bonitos cuando son cachorritos. Claro. Pero el tema es que crecen. Así y es. Por ahí cuando es cachorrito, yo puedo tener en mi monoambiente un ovejero, o un pitbull, o un rottweiler, pero son cachorritos. El tema es que va creciendo ese animal y el lugar donde está no crece en consecuencia. Entonces, termina sufriendo las cuestiones generadas por un dueño, ¿sí? Que claro, no pensó que, o no tuvo en cuenta que, bueno, que cuando creciera ese animal iba a tener algún problema de adaptación o de sociabilidad. Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando se agrega un nuevo integrante a la familia y el perro no lo reconoce como tal, ¿no? Como nuevo integrante. En el caso de los bebés, en los niños más pequeños, que no estuvieron todo ese tiempo de crianza con el animal. Y bueno, pasa más o menos lo mismo también. Digo, lleva un tiempo de adaptación. El perro, ¿sí? El perro en este caso, el que estamos hablando, debe conocer en todo momento sus límites y debe conocer quién es el amo, ¿sí? Quién es el que le marca los límites y quién a quién responder. Está harto comprobado que son extremadamente útiles y es muy beneficioso, sí, que la vida, compartir la vida con una mascota. Claro. ¿Sí? Hay muchísimos artículos. Hay mucha bibliografía y hay mucho video que acompaña esto que estamos hablando, de la interconexión entre un bebé, entre un chiquito, sí, y un perro. ¿Y qué pasa? Donde la clave es esta. Sí. No, ¿y qué pasa cuando el animal ataca por ciertos motivos a su dueño o a algún integrante de la familia que ya conoce? Por ejemplo, no sé, pasa en el momento de que el animal está comiendo, por ejemplo, ¿no? Y él siente como una rabia, pero este perro no está rabioso. ¿Qué hay que hacer, claro, entonces? Mira, vos sabés que nosotros acá en el centro veterinario atendemos los accidentes por mordedura. Uh-huh. Y de 10 accidentes por mordedura de perros, 9 son porque o lo molestaron cuando estaba comiendo, uh-huh, o le pisaron la cola, o el perro estaba durmiendo y se le tiraron encima. Uh-huh. Digo, tiene que ver con todo eso. Claro. Nos pasa a nosotros, nos asustamos, y entramos en alguna acción defensiva cuando nos vemos amenazados por algo. Bueno, a ellos también les pasa exactamente lo mismo. Claro. Se asustan por alguna cuestión extra. Y la única alternativa que tienen, o una de las pocas, de los pocos elementos que tienen, es para defenderse, es morder. Claro. ¿Sí? Bueno, pero pasa así. Y doctor, reacciona el perro en respuesta, sí, al estímulo por el cual se está sintiendo amenazado. Claro. Y bueno, ¿y qué hacer de repente cuando el dueño de ese animal se siente que ya perdió la confianza, ¿no? Porque su propio perro lo ha atacado. ¿Lo lleva hasta el centro veterinario? ¿Se le aplica una vacuna? ¿O qué se le aconseja hacer? Porque hay algunos rechazan, ¿no?, la tenencia de ese animal. Sí, en esos casos lo que se aconseja, bueno, nada. Cuando el propietario o alguna persona fue mordida, ¿sí?, en las circunstancias que sea, nosotros le pedimos que por favor se acerquen a nuestro centro veterinario. Uh-huh. Y nosotros vamos a evaluar, puesto algunas preguntas, una anamnesis que se dice, nosotros vamos a evaluar, uh-huh, la situación y la peligrosidad de la situación para someter al paciente, al mordido, a un tratamiento vacunatorio antirrábico, si corresponde. Uh-huh.
Bien. No todos los tratamientos, no todas las mordidas, no todos los pacientes mordidos deben ser sometidos a un tratamiento antirrábico, un tratamiento antivacunatorio. ¿Sí? No todos. Por eso digo, es importante que se acerquen. Él no debe ser de manera inmediata, puede pasar un día o dos días, ¿sí? Pero que por favor se acerquen. Y cuando pasa esto, que también es muy frecuente, sí, ven que no lo pueden controlar más al perro, le tienen miedo, le tomaron temor. Sí. Bueno, no hay que tomar medidas como la vida, ¿sí? No hay que tomar medidas con bronca u ofuscado. Hay que parar un poquito, parar la pelota y pensar un poquito. Y en este caso también debemos hacer lo mismo. ¿Sí? Bueno, si yo veo que al animal no lo puedo mantener más, no lo puedo tener más, me resulta temerario, bueno, trato de buscarle alguna opción, alguna alternativa, algún refugio, algún lugar donde el animal pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda estar. Hay muchos animales que son bienvenidos en aquellas grandes extensiones donde los utilizan como seguridad. Qué bueno. Qué bueno de que exista esta ordenanza municipal de la tenencia de perros potencialmente peligrosos, porque entonces se está concientizando a las personas sobre el cuidado responsable de esta tenencia también, ¿no? Exactamente. Una ordenanza, ya te digo, que fue sancionada y la estamos reglamentando. Nos falta reglamentar algunos artículos. Próximamente vamos a subir en la página del municipio cuáles son los pasos a seguir para que toda aquella persona que tenga un perro de los denominados potencialmente peligrosos, bueno, pueda inscribirse, pueda anotarse en ella y ya formar parte de nuestro registro. Es un trámite, va a ser un trámite muy sencillo y muy sencillo, que bueno, que oportunamente no nos falta mucho para que ya esté al alcance de todos en las páginas del municipio. Qué bien que tenemos un municipio que está muy cerca, que sabe cuánto amamos a nuestras mascotas y que por eso ya tenemos desde el año pasado, ¿verdad? Nuestro centro veterinario municipal, que recuérdeme dónde está ubicado. Totalmente de acuerdo con eso. Insisto, bueno, nosotros fue una idea también del señor intendente, que anduvimos hablando y viendo y discutiendo los lugares, las formas, las funciones, visitando, porque también es cierto, fuimos de visita a varios lugares, como para poder armar y tener algo que sea acorde a las necesidades de los vecinos de Varela, a las necesidades de las mascotas de Varela. Y ya van a ser 2 años, y el 2 de mayo, la inauguración oficial fue precisamente el 29 de abril, Día del Animal. Bien. Y comenzamos con todas las actividades el lunes 2 de mayo, ¿sí? Van a ser ahora 2 años. Mira, qué bueno, doctor. La verdad que muy, pero muy contentos de poder tener este lugar que es para todos los vecinos y sus mascotas en forma totalmente gratuita. Bueno, ¿quiere dejarnos el teléfono del lugar? ¿Quiere recordarnos la dirección de dónde está ubicado? Nosotros estamos en la avenida Hudson, ¿sí? A la altura del museo, Museo Hudson, bien sobre la avenida, estamos acá. Y por cualquier inquietud, bueno, como siempre, los turnos para las castraciones se gestionan a través del 0800-999-1234. Sí. Y los turnos para las consultas clínicas también se hacen a través del mismo número, del call center del municipio, donde, nada, recordamos que las consultas son a partir de las 12:30 y los turnos para castraciones, en la medida que el vecino lo va pidiendo, se le va otorgando de acuerdo a la demanda. Si vos me permitís, yo solo como para recordar a aquellos que hayan tenido su turno, que se haya otorgado su turno y que no pueda venir, que llame, que se tome el trabajito de llamar y decir, pedir otro turno nuevo y que le puedan asignar al que a él le habían dado a otro vecino, así no nos quedan espacios vacíos. Claro. Perfecto. Doctor, siempre es un gusto y es un placer charlar con usted. Le agradezco muchísimo su tiempo para con nosotros. Que tenga una linda jornada. Muchas gracias. Y los agradecidos en realidad somos nosotros, que siempre nos brindan un espacio como para transmitir lo que hacemos y bueno, y las cuestiones que hacen al tema de las mascotas y los vecinos y la relación que tenemos con todas ellas. Así que
Te agradezco y igualmente que tengan una buena semana. Cortita, pero que somos buenos. Así será. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.